Analizar lo que pasó este fin de semana en las redes con la elección a consejeros de Morena y otros cargos que estuvo cargadito de varias denuncias. Lo que estamos viendo aquí son poco más de 20.000 tweets que capturamos durante todo el fin de semana con el hashtag Morena y vemos pues cómo destaca aquí en el sur el hashtag urnas dentro de Morena, ¿no? Morena fue trending topic en diversos momentos todo el fin de semana, ocupando los primeros y empezando la semana como uno de los primeros, por las denuncias principalmente de las presuntas irregularidades, ¿no? En el tema de los votos. Y vamos a ver cómo el tweet principal dentro de urnas es este de La Voz de Michoacán, donde cuestionan, bueno, revelan aquí un video, una grabación de una persona que está embarazando las urnas en el término electoral. Y es por eso que destaca aquí urnas y La Voz de Michoacán como usuario, ¿no? Esta parte de acá. Vamos a hacer un pequeño zoom para que podamos ver más allá. Y luego vemos que destaca un tweet de Paloma Sánchez. Paloma Sánchez es la presidenta del movimiento del PRI, oficial. Y es la secretaria de comunicación del PRI, donde pues retoma esta grabación. No sabemos si es del fin de semana o no. Y habla, pues cuestiona a Mario Delgado y a Morena, ¿no? Del proceso del fin de semana, con las denuncias que principalmente fueron desde Chiapas, ¿no? Y Sayman Duján es un gran trabajo para proceso denunciando. Y luego lo que vemos que destaca más es este cartón de Nerilicón. Aquí lo vemos en el gráfico. Vamos a subirlo un poquito. Este gráfico de Nerilicón con los hashtags Morena, Mario Delgado, Elección Morena, Cuarta Transformación que ven aquí, pues son los mismos que se utilizan en este cartón que está siendo retuiteado muchas veces. Algo que nos llamó la atención aquí en lo que sigue es que gran parte de los tweets fueron impulsados por bots, lamentablemente. El 25% son de bots. Entonces vamos a ver qué fue lo que impulsaron más los bots. Aquí ya les mostramos la conversación en general, pero ahora vamos a ver la conversación solamente de los bots para ver pues qué estuvieran amplificando más los bots. Pues también para saber, ¿no? De qué se trata esto. Y pues bueno, básicamente gran parte de los bots estuvieron mencionando a Paloma Sánchez, a La Voz de Michoacán, al cartón que les acabamos de mostrar, pero no aparece aquí el hashtag urnas. Entonces, la mayor parte de lo que fue amplificado por bots fueron los tweets de la presidenta del PRI, el cartón que les acabamos de mostrar. Este es el tweet de la presidenta del movimiento del PRI, secretaria de comunicación del PRI Nacional, Paloma Sánchez. Este cartón que también fue amplificado. Esto es bastante normal. No quiere decir que todos los tweets hayan sido por bots los que amplificaron este cartón. Es muy normal que se cuelen, sobre todo con alto porcentaje de bots. Pero lo que llama la atención es que en lo referente con las urnas, pues casi, casi no hay bots, lo que podemos considerar a priori que las denuncias en Twitter, ¿no? En las redes, por el tema de las urnas, de los acarreos, de todo, ahí vimos a John Ackerman muy, muy activo denunciando, pues casi no se impulsó, salvo el video que denuncia La Voz de Michoacán, que es este video, que es el que destaca. Cuando ustedes buscan urnas, el primero que aparece es el de La Voz de Michoacán. Y un porcentaje importante, pues es impulsado por bots, pero no, no son todos. Es decirles que es bastante normal. En un proceso que pues habló por sí mismo, ¿no? Las imágenes que circulaban, las denuncias, ¿no? Entre ellos de John Ackerman, y esta enorme cantidad de actividad de bots de casi el 25%, más de 5.000 tweets. En 22.000 que tenemos de muestra, pues son un poquito más de la quinta parte de los que estuvieron activos. Pues es una mirada rápida que tenemos pendiente, que íbamos a compartir el día de hoy. Y pues muchas gracias. Pronto vamos a anunciar un nuevo espacio y gracias por acompañarnos como siempre.